Bueno, buenos días. En primer lugar, les agradecemos por hacerse presente una vez más en un reclamo que estamos llevando adelante las trabajadoras y trabajadores de la educación. Hoy nos encontramos haciendo una permanencia pacífica en el área de liquidaciones de la provincia. Como todas y todos sabrán, ha sido anunciado no solo por la gobernadora Arabella Carreras en los medios de comunicación, sino también en la página del Ministerio, que nos van a descontar los días de paro, paros que son totalmente legítimos y que hemos llevado adelante en el marco de un plan de lucha que ha determinado nuestro Congreso en rechazo a diferentes propuestas salariales y que el gobierno de la provincia no se ha hecho eco hasta hace una semana de hacernos una propuesta acorde a lo que requeríamos y que ha sido aceptada por el Congreso de la UNTER. Y asimismo han decidido aplicarnos los descuentos de esos días de paro. Hemos hecho presentaciones a la justicia, primero por la conciliación obligatoria. Esas presentaciones todavía no han sido respondidas, no tenemos ninguna respuesta fehaciente de eso. Hemos hecho también un recurso de alzada a la gobernadora para que se expida sobre una conciliación obligatoria que entendemos que está viciada de irregularidades. Y sin embargo, y no obstante eso también, nos aplican igualmente los descuentos. El día viernes hicimos una presentación también a la justicia, un amparo por los descuentos, porque entendemos que son descuentos ilegales y que no está viendo el gobierno de la provincia los requerimientos y las necesidades reales que tenemos las trabajadoras y trabajadores de la educación, que hemos sido empujadas y empujados a llevar adelante estas medidas de acción directa, estos paros, por una irresponsabilidad total y absoluta del gobierno provincial. Son paros, lo ratificamos, no son faltas injustificadas como figuran en nuestros recibos de sueldo. Repudiamos y rechazamos ese término, tanto como los descuentos de los días de paro. Vamos a permanecer en este lugar, estamos exigiendo una respuesta de la gobernadora, del ministro de Educación, para que nos digan qué va a pasar con esos descuentos, y en realidad lo que esperamos que nos digan es que no se va a descontar ningún día de los paros que hemos llevado adelante. ¿Cuánto tiempo se piensa quedar acá? Lo vamos a ir evaluando en el transcurso del día, esperamos tener una respuesta en el transcurso de hoy. ¿Cuántos delegados de la provincia han llegado? Esta conferencia de prensa y esta permanencia está en el marco de un plenario de secretarias y secretarios generales que pensamos llevar a cabo en el día de hoy a las 14 horas, a partir de las 14 horas, y están presentes muchas de las seccionales de la provincia, al menos 10 seccionales hay presentes, y todavía faltan llegar compañeros y compañeras de otros puntos de la provincia. ¿Es solamente la toma del edificio o van a hacer algún tipo de movilización o marcha? No vamos a permanecer acá en este lugar durante la jornada, al menos. ¿Qué va a pasar con los descuentos si el gobierno no los reintegra, si van a ir a la justicia? Eso ya está en la justicia y seguiremos evaluando de manera permanente cómo vamos a seguir actuando. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia en otros conflictos? En otros conflictos sabemos que han devuelto los días de paro y esperamos que actúen de la misma manera con nosotras y con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por el acompañamiento y por difundir siempre todas nuestras acciones, lo que venimos llevando a cabo en este marco del conflicto. Y nada, muchísimas gracias por estar presente. Thank you.